Tú nos dices, Nefeli, cuando ya iniciemos. Me imagino, pues, con la pantalla, ¿no? Se ve bien, se ve bien. Toca yo. Tengo yo dejarlo, ya no me... Ok, llegamos 5, 4, 3. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto que estemos aquí con ustedes y agradecemos mucho esta invitación que nos hacen a presentar el material que tenemos. Nosotros somos de Huauchinango, Puebla, de la Sierra Norte de Puebla. Agradecemos a Gregorio Martínez Moctezuma y a Agua Escondida Ediciones la invitación a participar en la primer serie de conferencias por amor al arte y a la vida. Presentaremos una serie fotográfica que tenemos de las tradiciones de Huauchinango. Espero que les guste. Pero bueno, antes que nada somos Elisa Carreón Calderón. Y Jesús Rodríguez Dávalos. Pertenecemos a un grupo cultural que se llama Tlacuayantecuanes, somos 4 personas que nos hemos dedicado al rescate, a la preservación. Primero iniciamos con la fotografía antigua, ¿verdad, Ivy? Sí, bueno, iniciamos con la investigación histórica y cultural. Después continuamos con la búsqueda de fotografías antiguas y su respectiva preservación. Y pues otro paso que hemos dado es el de generar nuestro propio material en cuanto a fotografías y videos. Principalmente les comento rápidamente las características que tiene nuestra bella Sierra Norte de Puebla. Tenemos muchos grupos originarios que aún conservan su vestimenta, que aún conservan gran parte de sus tradiciones y de sus costumbres. Afortunadamente para nosotros, desafortunadamente pues se va perdiendo a una velocidad muy acelerada. Muchas de estas tradiciones son conservadas por la gente grande. Y bueno, ya sin más preámbulo, yo creo damos paso a para que ustedes vean este material. Esta fotografía corresponde a uno de los arreglos que se hacen tradicionalmente aquí en la región. También en la Ciudad de México las hemos visto. Están hechos con cucharilla. Se ocupan en las fiestas patronales y en la Feria de las Flores. Principalmente adornan, si podemos ver la siguiente, por favor. Principalmente adornan lo que son las entradas, como si fueran un marco, las entradas de las iglesias y de los templos de esta región. Siguiente, por favor. También les queremos mostrar algunas de la arquitectura vernácula de la región. Desafortunadamente, vemos que se está perdiendo aceleradamente
como dice Eli, la arquitectura local. Esta casa está hecha a base de adobe y lámina de cartón con techumbre de madera. Hace unos años así era la mayoría de las casas de la región. Ahorita pues ya han cambiado a otro tipo de materiales. Y podemos ver las siguientes, por favor. Esta fotografía que vimos es un orgullo local. Forma parte del Códice de Cuaxicala. Es un códice vivo que se resguarda en la comunidad de Cuaxicala, municipio de Huauchinango. Esta fotografía en particular nos gusta porque significa, es el significado de Huauchinango, el lugar cercado de palos que para protegerse de los animales que comen cadáveres humanos. Que es la imagen que vemos arriba de lo que parece una casita rodeada de una cerca, y pues, si podemos ver del lado derecho, precisamente un animal está comiéndose a una de las personas. Y pues pensamos que esto es lo que representa el glifo de nuestra comunidad, de nuestro pueblo mágico Huauchinango. Siguiente. Esta fotografía se tomó en Pahuatlán, que es un municipio colindante con Huauchinango. Ahí vemos a los danzantes quetzales. Los quetzales son oriundos de aquí de Huauchinango. En esa ocasión los acompañamos a su presentación. Son por favor. Otra de las características es que antes las mujeres no danzaban. De unos 20 años para acá, las mujeres ya son partícipes de estas danzas. Estas danzas principalmente se bailan en las fiestas tradicionales. Muchas de estas fiestas tradicionales o fiestas patronales, la mayoría son cuando es la cosecha, la temporada de cosecha, pero también cuando el santo patrono, es festejado en estas comunidades, pues bailan las danzas en el atrio de la iglesia, del interior de la iglesia o acompañándolo en la procesión. Se acostumbra todavía en esta región la procesión con el santo patrono de nuestras comunidades. Esta fotografía la tomamos, la anterior y esta también, las dos, las tomamos en Naupan, municipio de Naupan, Puebla, igual colindante con Huauchinango. Es una cabecera municipal que está alrededor de 20 minutos de distancia de aquí de Huauchinango. 20 minutos en tiempo, vamos a decir. Y son los santiagueros. Esta es otra danza también de por esta zona. Ellos son también la danza de los negritos. Que de todas las danzas que vemos, pues los antropólogos nos comentan que esta es muy interesante, porque tiene que ver con la siembra de la caña. Por eso se llama la danza de los negritos. Sí, la leyenda habla de que
y el una víbora mordió al hijo del encomendero. Y entonces los negritos bailan para salvarlo. En algunas fotografías se observa cuando llevan una víbora de madera. Esa es la simbología. Y como ustedes pueden ver en esta fotografía, bueno, se nos hace muy, muy bonita. Él es el líder, el capataz de estas danzas. Son muy estrictos con sus danzas. Es muy difícil que cualquiera logre entrar para empezar a aprender. Inician muy jovencitos, a veces muy niños, para aprender estas danzas. Es un honor en las comunidades, en nuestros pueblos originarios, que puedan pertenecer a las danzas, ¿verdad? En este caso llevan, pues, machetes, también es este tipo de danza. Sí, esta danza es de la comunidad de Cuaxicala, municipio de Huauchinango. Siguiente. Esta danza de las flores, así se llama, es de aquí de Huauchinango, en la cual originalmente bailan puras señoras grandes, alrededor de 12 a 15 señoras, en la fiesta patronal de Huauchinango, que es en la feria en la fiesta de Santo Entierro, del Señor Jesús en su Santo Entierro. Que es nuestro santo patrono, específicamente de la ciudad del pueblo mágico de Huauchinango. Si nosotros podemos ver, es muy interesante que aún conservan muchas de las señoras su vestimenta tradicional. Siguiente, por favor. En esta fotografía corresponde al año de 2014, en el que se le otorgó un stand a uno de los maestros investigadores de la danza de aquí de Huauchinango, el maestro Marcos Alderete. Sí. Ahí está un matachín, que es una danza de otros estados, pero pues es tan bonita que el maestro decidió adoptarla. También está a la izquierda, está un santiaguero, en medio una integrante de la danza de los aztecas, y a la derecha una integrante de la danza de los quetzales. El maestro tiene en su haber más de 27 danzas. Sí, tiene puestas casi 30 danzas, de las cuales varias las ha rescatado. Hay algunas danzas que tenían 40 años sin bailarse. Él ha conseguido entrevistarse con las personas muy grandes en alguna de esas, que son los colorados, nada más una sola persona, ya una persona casi de 80 años o de más de 80, es quien le apoya para que se hiciera el rescate de estas danzas. Y bueno, si lo invitan, pues él sale a presentaciones. También, si quieren invitarlo alguna vez, alguna muestra, alguna presentación, pues ahí les podemos pasar sus datos. Ahora estamos viendo una Albrecht Tlaltecatzin que hizo el bailable de los huehues. La danza de los huehues es una danza, pues, digamos, regional, pero en Huauchinango ya tomó unas características especiales que la diferencian. Y este ballet, pues, lo montó en su repertorio. En la época de carnaval, aquí en Huauchinango bailan alrededor de 4,000 huehues, agrupados en 20 o 25 grupos. Y algunos llevan hasta 3,000 integrantes, 2,000 integrantes, y cada uno tiene trajes diferentes. Estas representaciones son cómo eran los huehues hace unos 50 años. Sí, sí. Porque esas mascaritas ya no se usan, ya es muy difícil conseguirlas. Era como se ataviaban. Se está rescatando también, muchos grupos están rescatando también la usanza tradicional. Si podemos ver la siguiente, por favor. La comunidad de Tenango de las Flores pertenece al municipio de Huauchinango. Es una comunidad pues importante, es la que tiene alrededor de pues yo creo unos 10,000 habitantes, y de los cuales entre el 80 y el 90% se dedican a la floricultura.
tiene un mercado de flores, que de plantas más bien, que es el que estamos viendo ahorita. Y que también tiene muchos productores al mayoreo, llevan a muchas partes del país las plantas, una gran variedad, y también ahorita se aproximan los árboles de Navidad, y bueno, Tenango de las Flores es un lugar que merece ser visitado. Aquí se da la Nochebuena, muy bonita la Nochebuena que se da aquí, es diferente a la que se da, por ejemplo, en el estado y en el rumbo de Atlixco, que también llega a muchos lugares. Pero la de acá es, además de ser más económica, tiene más follaje, tiene más color. Otra de nuestras tradiciones son los huapangos. Y aquí cada que hay fiesta, se hace un huapango popular. Esta fotografía en específico la tomamos en Jicotepec, Pueblo Mágico. Está a 20 minutos de Huauchinango. Estos señores son muy tradicionales en su vestimenta y en el baile también. O sea, son de los buenos bailadores de Jicotepec. Así es, la Sierra Norte de Puebla, bueno, también entra dentro de los estados huastecos. Esta fotografía es de un huapango que se llevó a cabo hace 2 años, en donde vinieron de las demás regiones huastecas, que son una parte de Querétaro, una parte de Puebla, una parte de Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. 6 estados tienen influencia huasteca. Huauchinango ha dado un gran número de grupos de huapangueros de muy alto nivel y que se han dedicado también a esta actividad. Dentro de nuestras tradiciones y que tienen que ver con nuestras costumbres religiosas, es precisamente, aquí estamos en Coahuila específicamente, que es una comunidad náhuatl, nuestra Sierra Norte de Puebla, si podemos ver la anterior. En nuestra Sierra Norte de Puebla se caracteriza por de uno de nuestros pueblos originarios, el que tiene más representación por número de habitantes, son los nahuas. Entonces, esto es en una comunidad que se llama Coahuila, que se dedica precisamente a la elaboración del tamal, pero es parte de las tradiciones que se llevan en, que es el día que se bendice. El día 2 de febrero. El día 2 de febrero, que es la fiesta grande. Sí, que es la bendición de las semillas, el día de la Candelaria. También el, creo, 17 de mayo, hay también otra bendición de semillas, el día de San Isidro Labrador. Precisamente, yo creo que ustedes vieron el evento que se hizo en Palacio Nacional el día 1 de noviembre. Muy orgullosamente les puedo comentar que fue organizado y dirigido por la comunidad de Coahuila, municipio de Huauchinango. La siguiente, por favor. Esta fotografía es de la iglesia de Huauchinango. Tenemos, vamos a decir, 2 iglesias. La antigua, que viene desde la época colonial de los años 1500, y que se ha quemado 3 veces, una en los años de 1700, otra en 1840, la última en 1946. Ahí se ven los 2 campanarios de esa iglesia. Se quemó en 1946 y se decidió construir otra. El gobierno de la República apoyó con el proyecto y fondos. Se hizo una iglesia de corte modernista, que es la que vemos en blanco y café. La que está atrás es la antigua, que se rehabilitó afortunadamente, y entonces contamos con 2 capillas y la iglesia moderna. Y aquí lo importante es que quien diseñó esta cúpula de la iglesia moderna fue Carlos Lasso, que fue secretario de Obras Públicas en los años 40, y el cual diseñó varias obras de carácter importante
y emblemáticas, como lo que es actualmente las oficinas de Pemex en Veracruz, que fue el Banco de México, si recuerdan, hace 20 años, y varios edificios de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. La siguiente, por favor. Sí. Esta iglesia y su correspondiente atrio es del municipio de Naupan, de la comunidad de Naupan, en su fiesta patronal, que es el día que es en Semana Santa, es en el día de San Marcos, es cuando hacen su fiesta, y las fotos anteriores que vimos corresponden a ese día, lo mismo que esta. Sí. En ese día de San Marcos, bendicen las imágenes religiosas, hacen una procesión y con sus imágenes y las bendicen llegando a la iglesia. Si toda la gente lleva sus imágenes religiosas que tiene en sus altares, en su casa, eso es lo que quiero comentar, y las lleva a bendecir precisamente en ese día, en esa fiesta patronal. Entonces es una hilera grande de fotos. Sí. Esta iglesia es de la comunidad de Xilocuautla, municipio de Huauchinango, una iglesia de corte modernista. Y aquí lo que vemos es pues la fiesta patronal de Huauchinango, de nuestro pueblo mágico, que lleva, nuestro santo patrono se llama el Señor Jesús en su santo entierro. Sí, y durante la semana que dura la feria se hacen 9 procesiones a los diferentes barrios de Huauchinango. Comienza en 10 procesiones, comienza en viernes y termina hasta el domingo de la siguiente semana. 10 procesiones bastante prolongadas, comienzan a las 3 de la tarde, terminan a la 1, 2 de la mañana diario. Y como ven, el pueblo fiel siempre lo acompaña a sus recorridos. La siguiente, por favor. Bueno, este es también parte de estas fiestas patronales, si no me equivoco, esta también es en Coahuila, y se distingue precisamente, distinguimos algunas zonas por la ropa que lleva. Si ustedes ven, las blusas bordadas son diferentes dependiendo de la comunidad, tienen diferentes patrones, tienen diferente forma, y como comentaba, las señoras mayores son las que principalmente están preservando sus tradiciones. Y bueno, que afortunadamente en nuestro gobierno federal pues está tratando de rescatar y de que se conserve, se preserve. Esa es la vestimenta típica de las señoras de Coahuila, con su rebozo cruzado, amarrado, y ahí echan sus cosas como si fuera un morral. En la espalda. Así es. La siguiente, por favor. Esta fotografía es de un evento que hizo la Universidad Pedagógica Nacional en Huauchinango. Fue una demostración de la elaboración tradicional de las tortillas. Comenzaron con hervir su nixtamal para prepararlo. Preparar su nixtamal, servir el maíz, preparar el nixtamal, molerlo, hacer la masa y de ahí sus tortillas. Como ven, las señoras están moliendo y a la izquierda están sus braseros, sus tlecuiles, en donde ya están echando tortillas. Bueno, ¿el nixtamal qué es? Para los que no saben. Bueno, el nixtamal es el maíz hervido con cal, o sea, cocinado con cal para nixtamalizarlo. Después se muele y es donde sale la masa. Ahora, ¿qué es el tlecuil? El tlecuil es el brasero, en donde se cocinan los alimentos. Como fue en el jardín central, si se fijan, es un marco de madera, se rellena con tierra, con piedras, y ahí se hace la lumbre y calientan su comal.
Y vemos, como comentaba, los trajes son de diferentes comunidades. Ya también está desapareciendo quien sepa moler en metate. Después el nixtamal se muele en metate. Es como se hacía anteriormente, las tortillas como se hacían. Esta señora que está en primer plano, me parece que es del rumbo de Pahuatlán, de una de sus comunidades. Esta es otra vista del concurso, de la, no concurso, de la demostración. Y aquí ya vemos en primer, la señora que está a la derecha es de por el rumbo de Naupan. Esa es su vestimenta, la que está en medio es inconfundible, es de San Pablito, municipio de Pahuatlán. Es una blusa adornada con chaquiras, y la que está al fondo parece ser del rumbo de Coahuila. Así es, y bueno, pues, se hacen actividades aquí en Huauchinango de ese tipo, precisamente buscando el rescate, la preservación, pero principalmente la difusión de todavía algunas tradiciones que conservan nuestros pueblos originarios. La señora de en medio, como se fijan, trae un titiscle, o sea, su enredo, su falda. O sea, la nagua, pues. La nagua blanca, bueno, cafecita, esa es de lana. Y ella es una mujer otomí. Las que están a sus extremos de ella son mujeres de la etnia nahua. Así es. Siguiente, por favor. Esta fotografía la tomamos el día 1 de enero, aproximadamente el 2014, en la comunidad de Huachicala, municipio de Huauchinango. Se hace un ritual donde mezcla las creencias locales con la con el cristianismo. Ahí están pidiendo por un año fructífero, un buen año, y para eso hacen una ofrenda. Así es, ahí son las escalinatas de su iglesia. Abajo en las escalinatas, y podemos ver en la parte de abajo donde están las veladoras, se rasca un hoyo y se hacen ofrendas que consisten en palitos de ¿cómo se llama? De ocote. De ocote. Deben de ser determinado número, son atados, pero también se le pone, a veces les ponen huevo y a veces sacrifican pollos. Además, también se ofrendan veladoras de sebo. Esas veladoras, esas velas naranjas que se ven recargadas en el escalón, son de sebo, no son de parafina. También ustedes saben, en nuestros pueblos originarios, cuando se va a pedir a la tierra, a la naturaleza, o a Dios, se le va a pedir alguna bendición, también se le tiene que otorgar algo, se le tiene que regalar algo, y es en ese momento cuando ellos están comiendo, pues le ponen, tiran también al piso, por ejemplo, si están bebiendo el refino, el atole, y también se pone ofrenda con comida. Bueno, pero el ponerlo en el piso es haciendo una cruz, no es nada más soltarlo. Sí, sí, es haciendo una cruz. Estas son costumbres muy específicas de las comunidades, y aclaro que son católicas. Ya sí. Es un sincretismo religioso de algunas tradiciones prehispánicas con las tradiciones católicas, pero básicamente es católica, católico el ritual que se realiza. Otra práctica que se lleva a cabo ahí en ese momento es que la botella de refino, que todos, si se fijan ahí se ve una botella de agua, realmente es refino. A un lado está la de refino, bebida. Sí, están las de refino. Sí, está tapada con un olote de maíz con el centro de la mazorca. Esas se toma un trago de refino y se va pasando la botella, y todos toman de la misma botella. O del mismo vaso. Sí, o del mismo vaso. Ahorita, pues yo creo que van a tener que cambiar un poquito esa costumbre por los problemas del COVID.
pero originalmente así se hacía. La señora que vimos en la fotografía anterior, es muy grande, ella era de otra comunidad. Sí, y se les conoce como tlamatquis, lo que erróneamente nombramos como brujos en las comunidades, realmente son tlamatquis, que su interpretación al español es el que sabe, el que conoce. O sea, son personas sabias, los tlamatquis. Y no son brujos, no son chamanes. Chamanes incluso es una palabra que está muy de moda, pero que es aprendida de otras, de películas que nos han llegado de otros países y costumbres muy lejanas. Aquí les pueden llamar curanderos, tlamatlis, pero no son ni brujos ni son chamanes, ¿verdad? Sí, así es. Por favor. Siguiente, por favor. Esta fotografía es del mismo día en la iglesia Santa Mónica, Cuaxicala. Es también lanzan cohetes en ese día, el primero de enero. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, aquí esta fotografía la tomamos este año en torno a la festividad del 2 de febrero, Día de la Candelaria, en la comunidad de Coahuila. Como pueden ver, al frente va una persona conocida por todos, el padre Solalinde, el cual nos acompañó y tuvimos el gusto de escuchar de su sabiduría a propósito de sabios. La que sigue, por favor. Esta es muy interesante. Si ustedes siguieron la transmisión de Día de Muertos que se realizó en Palacio Nacional, bueno, pues tenemos aquí al tlamatli Domingo Garrido. Sí, él fue el que hizo todo el ritual. Él es uno de los tlamatquis de Coahuila. Como pueden ver, es una persona muy joven, pero pues ya con bastante experiencia y sabiduría en los temas de la medicina tradicional. Y es lo que les comentábamos de lo que son las ofrendas que se realizan. En este caso, si ustedes ven, dependiendo del tipo de actividad que sea, si es de, ellos le llaman de rituales de perdón, rituales de pedimento, tiene diferentes características y también diferentes características en cada comunidad. Aquí, por ejemplo, pues está ofrendándole cerveza, está ofrendándole, los jarritos tienen atole, un champurrado, se les ofrenda mole, también por ahí estamos viendo tamales, el refino o tequila, dependiendo sí. Pues de la tradición. Flores, las velas de cebo que les mencionaba, frutas inclusive también, o sea, se le ofrenda. O semillas, dependiendo sí, de… Se ofrenda de todos los alimentos y los productos de la tierra. Siguiente, por favor. Esta parte, pues vamos a hacer un poquito referencia a la ropa que se usaba. Ahorita esta ropa era la que utilizaban los varones de nuestras comunidades originarias, con algunos estilos diferentes. Estamos viendo ese Naupan, pero la ropa ya está desapareciendo, sobre todo en los hombres. Solo podemos encontrar muy, muy contados hombres de ya señores mayores que aún conservan la vestimenta. Atrás trae su morral, que era el morral de lazo, de yute. De yute, y ya podemos ver muy poca gente, sí. Todavía trae su huarache. Fíjense, trae huarache cruzado, que ese es para, digamos, para clase media, porque había hay tres tipos de huarache. El de pata de gallo, que es el económico, el cruzado, que es y el de tapa, que es el fino. Trae su calzón de manta atado en los tobillos, su camisita de normal, no sé cómo se llame. Ajá, sí, ya. Su camisita y el machete es lo que se alcanza a ver en su brazo derecho, colgando en su brazo derecho y a la espalda el morral y el sombrero. En 40 años hemos visto desaparecer esta vestimenta de manera muy acelerada. Si podemos ver la siguiente, por favor.
Son las artesanas que se colocan en las escalinatas de lo que es la iglesia aquí en Huauchinango, Puebla. Ustedes, si algún día llegan a venir, si nos llegan a visitar, bueno, pues pueden llevarse a algo de lo que se produce aquí de estas artesanías, que son elaboradas todavía a mano por nuestras artesanas. Sí, miren, los morrales son locales. Los cestos, igual, de la comunidad de Naupan. Los collares también, las cintas para la cintura, las fajas para la cintura. Las blusas, la verdad, esas creo que no se hacen aquí. Ah, las blusas no. Pero, o sea, esas. Esas especies. La que trae ella puesta, sí, sí es local. Y algo curioso, no sé en qué momento adoptaron dentro de su vestimenta el suéter abierto como lo trae ella. Un suéter pues ya de fábrica. Arriba del 50% de las señoras lo utilizan ya como si fuera parte del vestuario tradicional. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro señor de Naupan, el señor Marín, vestido totalmente con su ropa tradicional. Él se dedica a la venta de cacahuates tostados y hervidos. Vemos que trae camisa y calzón de manta, sus huaraches, su cotorina, su mecapal, que se ve la frentera, el sombrero y el morral. El mecapal es lo que cargan en la espalda, perdón, lo cargan con la cabeza, pero es generalmente es un chiquihuite donde llevan sus productos. En este caso lleva sus cacahuates. Aquí vemos también un ritual de bienvenida que fue realizado también en la comunidad de Coahuila. Tenemos mucho material de Coahuila porque es de las comunidades de más fácil acceso y más cercanas a la cabecera municipal de Huauchinango. Y además porque nos invitaron. Ahí nos invitaron sí, también. Sí, a nosotros tenemos la gran fortuna de que nos invitan las personas de las comunidades cuando va a haber algún evento. En este caso fue la inauguración de la pavimentación, de un tramo de pavimentación de su camino. Y están esperando a las autoridades municipales, a las autoridades civiles. Lo que llevan en sus brazos es un xochiyugo, que es y un collar de flores, que el xochiyugo se le coloca a las personas más importantes del evento. A manera de collar. Sí. El xochiyugo, esa parte con las flores horizontal. Recta, horizontal, se coloca en la espalda. Y al frente caen las flores. Sí. La siguiente, por favor. Sí. En Huauchinango tenemos muchas personas que les gusta la cultura, pero una de las personas que sobresale es el profesor Ángel Castillo López, el señor que está en medio. En esa fotografía tenía alrededor de 92 años. Ahorita tiene ya 96. Y así como lo ven, está en muy buen estado. Se ha dedicado a la investigación cultural de los trajes indígenas de la región. Tiene aquí en Huauchinango hay un museo de la vestimenta de nuestros pueblos originarios de la región, donde se exponen más de 30 de atuendos completos, muchísimos de los cuales ya no se utilizan por sus comunidades. En las comunidades, no nada más de Huauchinango, sino toda la región está incluida en esta muestra, en este museo. Si ustedes llegan a visitarnos, bueno, visiten ese museo, es bastante interesante. He visto algunos museos, por ejemplo, en Puebla, donde toman un solo traje de Pahuatlán, y allá te dicen, esta es la vestimenta que representa a la Sierra Norte de Puebla. Y la Sierra Norte de Puebla es riquísima en tradiciones, es riquísima en la variedad de trajes, en la variedad de costumbres. O sea, un solo traje no basta para representar todo lo que existe en nuestra Sierra Norte.
En la Sierra Norte del estado debe haber, pues, con facilidad unos 60 trajes típicos diferentes. Ahí la de azul, que está a la izquierda, es de Cihuateutla. La siguiente es de Coahuila. El maestro Ángel trae la vestimenta, pues, como que de aquí de Huauchinango. Luego la de blanco es de Metlaltoyuca. Luego la que está a la derecha es San Pablito. La muchacha que está al centro trae el traje de Chachahuantla, municipio de Naupan. Y la de la izquierda es de la zona baja de aquí del estado, ya colindante con Veracruz. La siguiente, por favor. También tenemos a la señora del Ángel, que tiene otra colección. Ella también recibe invitaciones para salir a mostrar la vestimenta. Ella, si se le invita, sus trajes son para salir a diferentes lugares a mostrarlos. Y bueno, aquí tenemos una imagen muy bonita, muy interesante de esta comunidad que les hablamos. Es de Coahuila. Esta fotografía es del día 1 de febrero, la noche del 1 de febrero para amanecer el 2, porque el día 2, que es la fiesta grande en Coahuila, se les invita tamales a todos los visitantes, a los que llegan a las mañanitas y a la primera misa. A los danzantes, a los músicos, a todos los que participan en esta fiesta. Sí, en este caso, y normalmente así es, el presidente auxiliar pone el material para hacer los tamales. Hacen tinas, hierven pollos y cocinan pollos y guajolotes en tinas. Y se juntan las señoras de la comunidad, 50, 60, 70 señoras, para hacer simultáneamente los tamales de alberjón y los tamales típicos de la comunidad. Si podemos ver la siguiente, por favor. Miren, aquí están preparando ya la tina con tamales. Ahí en una tanda, pues con facilidad, meten a cocer 400 o 500 tamales, porque son tinas de las grandotas, como de 80 centímetros de diámetro y unos 40 centímetros de altura. Las hojas, este tamal se hace de dos maneras, con la clásica hoja de maíz o esta hoja verde. Sí, la hoja de maíz se le llama totomoscle, y esta hoja verde es hoja de papatla. Aunque como hacen tantos tamales ahí en Coahuila, hay veces que se les acaba la hoja de papatla y ocupan hoja santa. Así es, y entonces pues es su tradición. Bueno, les comento un poquito el contexto. Hace algunos años, unos 40 años, el mejor chile del país, el chile serrano, se hacía aquí en Coahuila, y últimamente pues se han dedicado más a la cuestión de los tamales. Tienen una hechura muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Son muy sabrosos también. Es otro estilo de tamal que también les invitamos a probar si alguna vez nos visitan. En la comunidad de Coahuila, en el año 2000, se organizó la primer feria del tamal, que fue el Día del Padre. Y así año con año se va haciendo. Este año es la primera ocasión que se suspende. Y fue por motivos de salud, por la pandemia, porque año con año se hace esa feria. Diría yo que es una de las ferias más breves del país, porque dura alrededor de 3 horas. Se hacen algunos eventos culturales, y cuando comienza ya la venta de los tamales, es una venta simbólica, porque cobran un peso por tamal. Antes se regalaban. Hay temporadas que cuando logran que se bajen recursos, que les den recursos, bueno, pues se regalan. Pero últimamente pues estaba la situación un poquito complicada, y sí, es simbólico de un peso por tamal, y pues acaban muy rápido. Sí, ahí en esas, en cada chiquihuite con facilidad tienen 300 tamales. Así y es. Pues a lo mejor son 60 personas, 70 las que lleva cada uno su chiquihuite de 300. No sé, serán 15 mil tamales, 20 mil tamales.
Pues yo creo que como 20,000 tamales. Esto es una muestra de lo que es un acercamiento al tipo de bordado que se realiza en la Sierra Norte de Puebla. Sí, en San Pablito. Este es de San Pablito. Es un pavo real y unas flores. Por favor, la siguiente. Esas son las fajillas que se realizan y que utilizan también en las comunidades para los trajes de las mujeres. Y bueno, la fajilla es como un cinturón que sostiene lo que es la falda blanagua. Y son tejidas a mano también. Y esta es una muestra del traje de Coahuila. Tiene sus simbolismos. Les quiero comentar, quiero que observen bien estos bordados. Estos bordados los realizan las señoras de las comunidades, pero no utilizan patrones. Lo van haciendo de memoria y de memoria van realizando estas pues estas imágenes, estas representaciones. Entonces es muy bonito la manera en que lo realizan. No es valorado suficientemente porque tardan muchísimo en hacer solo de estos diseños. Pero bueno, también usted puede comprar estos trajes, los venden, si usted quiere adquirir. Esos son los bordados más tradicionales. Sí, ese es de carácter religioso. Si se fijan al centro, está una virgen. Así es, y muchos de ellos representan, están muy relacionados principalmente con cuestiones religiosas, pero con la naturaleza que los rodean. En sus bordados podemos ver gallos, podemos ver animales, podemos ver muchísimos diseños y que se van heredando de generación en generación. Y les comento, no llevan patrones, lo van haciendo de memoria. Sí, este es un telar de cintura. Es una de las actividades que desafortunadamente se van perdiendo muy aceleradamente. Así ahorita es. Afortunadamente el programa PACMIC, que es programa de apoyo a las culturas municipales e indígenas, dio un apoyo para hacer un taller de telar de cintura, en el cual alrededor de 10 mujeres toman clases de esta técnica. Aquí está otra amiga nuestra que está dando una demostración del tejido en telar de cintura. Ya eran muy pocas mujeres que tenían este saber ancestral de telar de cintura y afortunadamente, si podemos ver la siguiente foto, pues ya incluso en la Universidad de Pedagógica se está llevando a cabo. Y aquí tenemos los voladores. Sí, una danza que ahorita pues es milenaria y de amplia difusión. Se baila en Papantla, en toda la Sierra Norte del estado. Los papantecos pues se movieron mejor y todo el mundo, o la mayoría de las personas creen que es una danza de Papantla, pero realmente es de toda la región. Ahorita desafortunadamente pues fue noticia nacional por el volador que se cayó en el municipio de Acosochitlán, desde 8 o 10 metros de altura, que afortunadamente el joven vive, no está en recuperación. Les presumimos, aquí en Huauchinango es el único lugar del mundo en donde hay 4 palos voladores en el mismo lugar, juntos. Y aquí los estamos viendo, en la explanada de la escuela Carlos Ismael Betancourt, en Huauchinango. Si vemos la anterior, ¿cuántos metros miden esos palos voladores? Además son los más altos del mundo. Son de tubo y miden 48 metros cada uno. Ahí, como ven, se están lanzando los 4 voladores que bajan atados en la cintura y además los poscos, que son los capitanes de cada equipo, de cada grupo, están bajando algunos por los cables, por los lazos. Fíjense en la derecha, ahí observamos 3 voladores que van bajando por los lazos y aparte 4 que están atados de la cintura. Más de 15 etnias de nuestros pueblos originarios
Tienen voladores, por eso les comentaba, son voladores, los voladores de Papantla, bueno, pues hicieron el trámite para que fueran reconocidos, pero realmente hay una gran variedad también de estilos de voladores, muchas comunidades los tienen, ahorita podemos en esta imagen ver, fue un encuentro de voladores, e incluso sus trajes son muy diferentes, la manera en que bailan son muy diferentes, e incluso les comentamos que en Copila, bailan, o sea, lanzan, no se lanzan cuatro voladores. Se lanzan seis, miren, aquí los vemos, van bailando seis. Estos son de Xochiapulco, me parece. Xochiapulco. Son seis voladores. Su estructura sobre la que se instalan es hexagonal y bajan seis simultáneamente. Entonces tenemos toda una riqueza, aquí. Bueno, ahora en esta foto vemos la elección de la Xochiquetzali, que es la mujer que se selecciona de todas las comunidades para representarlas durante la Feria de las Flores. Existe una reina mestiza, vamos a decir, y una reina indígena. Ah, bueno, les presumimos que nuestra Xochiquetzali ha ganado en el Huellatlizcayotl de todas las mujeres de nuestros pueblos originarios, lleva como 3-4 años todas las Xochiquetzalis ganando, ¿verdad? Sí, pues van muy bien preparadas. Así aquí, es. Aquí las vemos, las Xochiquetzalis, sus princesas y la reina de la feria en el año 2016 aproximadamente. Y año con año se reúnen estas comunidades para hacer este certamen y presentan algunas características de sus comunidades. Sí. Muy bien. Pues esta fue una muy pequeña presentación de nuestra colección. La colección es muy extensa y tiene muchos, muchos temas. Si les gustó, pues los invitamos a que nos retroalimenten, nos pidan algún otro tema o continuar con el mismo tema de tradiciones. Pues con mucho gusto podemos hacerlo. Nosotros creemos que el conocimiento que no se difunde no sirve para nada. Las personas que podrán tener mucho conocimiento, pero si no lo difunden, es como si no conocieran nada, como si fueran analfabetas. Bueno, pues les agradecemos muchísimo la invitación y agradecemos la paciencia que nos han tenido. Y con mucho gusto les llevamos esta pequeña colección de fotografías de nuestro grupo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues les damos las gracias al ingeniero Jesús Rodríguez Dávalos y a la maestra Elisa Carrión Calderón por su participación. Como pueden ver, poseen una valiosa colección de fotografías en la cual, bueno, de un modo u otro contribuyen a preservar y a difundir nuestras tradiciones. Huachinango era como se usaba, un pueblo mágico, sigue siendo un pueblo mágico sin necesidad de etiquetas, es un pueblo maravilloso, como ya vieron, con una intensa e inmensa tradición cultural, es un lugar en donde, pues sí, hay una presencia indígena importante, con una tradición y una cultura impresionante. Ahí toda la Sierra Norte de Puebla, como bien dijeron ellos, Huachinango es una especie como de corazón de esta región, sin embargo hay otros lugares así también con una fuerte tradición, como ellos mencionaron, Pahuatlán, es casi indispensable visitar Pahuatlán en la Semana Santa y sobre todo para los que nos gusta el huapango, estar en la huapangueada de Pahuatlán que se realiza el Jueves Santo. Entonces, bueno, y bueno, como ya dijeron San Pablito, en fin, hay una Jicotepec, hay toda una inmensa riqueza cultural y no digamos gastronómica en esta zona. Nosotros lo conocemos esa hermosa ciudad
con estos contrastes culturales y también, hay que decirlo, religiosos, pero predomina el sincretismo y es un lugar mágico. Yo también, como ellos, los invito cordialmente a que visiten Huauchinango, ya que pues visiten estas comunidades. Y si tienen oportunidad, esperemos que el otro año se normalice ya todo el acontecer de la vida cotidiana en nuestras comunidades, en el país, pues podamos estar presentes en esta importante ciudad poblana. Bueno, pues no me resta más que agradecer nuevamente a Jesús y a la maestra Elisa por su participación, sus valiosos comentarios. Esperemos que pronto puedan estar de nuevo con nosotros contándonos más de este gran archivo fotográfico que poseen y de las tradiciones de la región. Bueno, sin más, no me queda más que agradecerles a ustedes su tiempo, su atención e invitarlos a nuestra siguiente sesión, que es el próximo viernes a las 19 horas. Por su atención, gracias y que pasen un buen fin de semana.